Estefano, no es una pregunta, es una aclaración para entender bien la quinta paradoja. Habla usted de individualismo libertario. A veces los enigmas nos juegan algunas pasadas. ¿El libertarismo puede entenderse al estilo Tea Party, que es una perspectiva política, digamos que, de liberalismo extremo, pero lo libertario en el lenguaje español normal lleva Bakunin, que es el anarquismo clásico del siglo XIX. Supongo que la interpretación del individualismo libertario tiene más que ver con la primera que con la segunda de las afirmaciones. ¿Alguna otra pregunta por aquí? Cualquiera. Sí, bueno, buenas tardes. A mí me ha gustado mucho la conferencia y luego una cosa específica que yo conozco poco, pero que me gustaría que explique más, que es lo de la sociedad civil. Porque quizás hoy en día este tipo de sociedades son necesarias, ¿no? Porque cuando se ve con los desarrollos tecnológicos de los últimos años, si comparamos, por ejemplo, pues determinadas profesiones, me da igual, notario, un notario que trabajé muchísimo durante unos años, lo mismo, pues no sé, un buen médico, un X, o sea, unas buenas profesiones, ¿qué pueden ganar durante varios años de una buena carrera profesional? Pues ganarán X, pero muy poco comparado con lo que hoy en día ganan unos jóvenes en 3-4 años que han desarrollado unos determinados proyectos tecnológicos, con edades entre 25 y 30 y tantos años, y venden su sociedad y ganan millones, pero no millones, cuatro, sino 150 millones, por ejemplo, una que hemos visto ahora hace poco en Bilbao con unos jóvenes, que es fenomenal, ¿eh? No estoy criticando eso, ¿no? Entonces, bueno, a lo que voy, es, usted estaba diciendo antes las desigualdades existentes, pues es que esto nos va a llevar a unas desigualdades monstruosas. Cuando tenemos unas profesiones, como decía antes, determinadas buenas profesiones que pueden ganar X, jóvenes hoy en día ganan unas barbaridades bestiales solamente con unos proyectos de 3, 4, 5 años, ¿no? ¿A dónde nos va a llevar esto? Porque esto va con esta línea. Es más, también los más jóvenes, que estos jóvenes se fijan en ellos y dicen, ah, voy a hacer esto porque resulta que si me junto con otros dos o tres, dentro de pocos años puedo dar lo que vulgarmente ellos llaman pelotazo. Entonces, claro, estamos metidos en una rueda que la sociedad o la sociedad económica lo permite. Y va todos hacia ello, porque también hemos visto que muchas salidas a bolsa de empresas determinadas salen con pérdidas. Y esto está rompiendo todos los esquemas, ¿no? Entonces, esto cuando habla usted de sociedad civil, pues la verdad que me ha gustado mucho, pero como no lo conozco y no sé en qué línea puede ir, pues a lo mejor puede ser un poco, puede ser interesante que nos lo explique o que me explique, por favor. Gracias. Gracias. Voy a... tres, cuatro y después... Yo hablando también de la paradoja, igual que los jóvenes que no encuentran trabajo. Pero ¿cómo van a entrar en contratar, por ejemplo, miles de estudiantes de periodismo que salen todos los años? Cada vez que se venden menos periódicos, todos estamos dispuestos a buscar las noticias gratis y todos los años salen miles y miles de chicos periodistas. ¿Dónde van a encontrar trabajo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Hay otra? He llegado un poco tarde, pero le he visto explicar este gráfico. Quería referirme a él un momentito. Ustedes se ve ahí cómo la felicidad desciende, encuentra el punto mínimo hacia los 40 años. Los 40 años. ¿Cómo se compagina eso con la tesis de la infantilización de la sociedad? Es decir,
cada vez queremos ser más niños, tener más derechos y menos responsabilidades. O sea, es decir, ¿queremos salir de arriba para bajar hacia abajo? No, no me entra en la cabeza la explicación, no me coincide. Voy a responder. Dos preguntas vienen sobre el punto del desempleo. Voy a presentar un pequeño, en una forma estilizada, un pequeño modelo que nos ayuda a comprender el fenómeno del cual yo he hablado y dos preguntas han hablado. La estructura del mercado de trabajo de nuestra sociedad de hoy es cualitativamente diferente de la estructura del pasado. Pasado significa antes de la tercera revolución industrial, que significa los años 70 del siglo pasado. Antes, la estructura podía ser representada como una pirámide. De la pirámide, la base representa los trabajos muy sencillos, repetitivos, por el cual no es bastante difícil, está suficiente saber leer, escribir, etc. Y si las personas con inversiones sobre lo que se llama el capital humano, hay una área intermedia que identifica lo que se llama la clase media de la sociedad, que representa trabajos de nivel mediano y típicamente por las personas que han obtenido un grado a la universidad. Y si algunos tenían la capacidad, podrían ir a algo. Y a la cumbre de las organizaciones productivas de todo el tipo estuvieron solo pocas personas. Esto es suficiente que una empresa tenía un manager o un ingeniero muy inteligente o poco para garantizar la supervivencia y la sostenibilidad de esa empresa. Hoy en día la situación de nuestro mercado de trabajo es cambiada en este sentido, que es como una clesidra, ¿cómo se llama la clesidra? ¿Cómo? Reloide. Vamos a considerar la diferencia. La base inferior es más o menos la igual al pasado, porque hoy es necesario tener personas que limpian, que tienen la misma. No es la diferencia. Primero, no hay una cumbre, hay una base superior, que significa que las empresas de todos tipos hoy necesitan no solo unos capaces, no, muchos, porque para la innovación, particularmente la innovación organizativa, tecnológica, es necesario tener muchas personas, no es suficiente tener uno. La segunda diferencia es a nivel intermedio. Nivel intermedio, que en el pasado lo que tenía un grado universitario podía trabajar muchos trabajos, buscar trabajo. Hoy en día es pequeño. Si vamos a ver, los jóvenes que no tienen trabajo hoy son jóvenes que casi todos tienen un grado universitario. Tú has mencionado periodista o otro ejemplo, etc. Porque si tú eres tienes el grado y continúa a estudiar, va a obtener un doctorado de investigación, etc., puede ir a eso. Mas si tú no tienes la capacidad o los recursos para ir, tú que estás aquí para buscar un trabajo, tienes que ir a eso. Esta es la condición de los jóvenes de hoy, que es increíble. Yo conozco, como vosotros, personas que tienen un grado a la universidad, la laurea, que hace el trabajo por el cual no es necesario la labor, que van a limpiar o que van a distribuir el correo, etc. Y los que no quieren bajarse están distribuyendo.
Entonces, este es el punto de comprender. Como he dicho, un reciente indagine de la OCSE, he mencionado anoche, dice que el 25% de la fuerza de trabajo son los que pueden hacer ocupaciones de un nivel muy alto. Los otros remanentes 75% están. Este es el problema. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución, teóricamente hablando, es sencilla. Es más difícil practicar porque las personas tienen la cabeza muy dura que no quieren modificar sus mapas cognitivos. ¿Sabéis qué son las mapas cognitivas? Que la solución es que tenemos que producir esto. Tenemos que crear trabajos en esta área. Esta es la razón por la cual he hablado de sociedad. Porque si pretendemos o pensamos de dar un trabajo decente a todos los que tienen un grado, es una... no es posible. No es una verdadera. Vamos a crear ilusiones. La solución consiste no en pretender que uno que está a este nivel de formación intelectual puede ir. Porque la organización dice, no, yo no te quiero, porque tú no eres creativo. No es bastante. Vamos a hacer una otra distinción. He hablado durante la mesa con José Luis. Cuando se habla de innovación, tenemos que considerar que hay tres tipos de innovaciones. Innovaciones de producto, lo que se llama innovación de producto, en inglés product innovation. Innovaciones de proceso, process innovation. Y todo el mundo habla de esto. Esto fuera verdadero hasta la tercera revolución industrial. Hoy en día hay un tercer tipo de innovaciones que se llama innovaciones de ruptura. En inglés, disruptive innovations. Innovación de ruptura. Esta expresión fue creada por la primera vez de un economista industrial americano que se llama Christensen hace 20 años. ¿Qué son las innovaciones de ruptura? Son diversas. Los que van a modificar las condiciones del mercado. El ejemplo, iPad es una innovación de ruptura. Lo que hace la Apple es innovación de ruptura. No es un perfeccionamiento de lo que se producía antes. Porque la innovación de producto y la innovación de proceso, la innovación de proceso baja las costes. Que es bueno bajar los costes. Pero no es bastante. Porque si yo bajo el coste de mi producto, el precio de mercado se baja. Pero la gente no va a comprarlo porque no se busca. La innovación del producto sirve a incrementar la market share, la cuota del mercado. Es bueno. Pero hoy el desafío es la innovación de ruptura. Si yo tenía tiempo, voy a explicar muchos ejemplos que explica esto. Entonces, vamos a considerar. El 25% de la fuerza de trabajo son las personas que son capaces de producir las innovaciones de ruptura. Porque para generar los otros tipos de innovaciones, son bastantes los otros. Pero lo que pasa es que la competencia global hoy en día se basa sobre la innovación de ruptura. Una empresa que es capaz de bajar los costes de producción, que va a hacer innovaciones de producto, pero no es capaz de ingresar en el mercado un producto completamente nuevo, no tiene éxito. Puede sobrevivir, pero sobrevivir no es vivir como sabemos hacer. Esta es la razón por la cual, si queremos resolver el problema del desempleo, que es un problema fundamental, ¿por qué? Porque como sabemos, el trabajo es fundamental para la identidad de la persona y por su vida. Y no es bastante decir, tú vas a estudiar,
tú vas a ser creativo. Es ridículo, porque no es posible que todo el mundo es creativo. Solo el 25%. Esta no es la mi estima, es una estima de la OCSE. Porque para trabajar uno no es obligado a ser un genio. Yo sé que si uno es genio no tiene problema. Porque este 25% está llamado. Nosotros en la Universidad de Bologna, cuando a la fin del curso, la empresa nos teléfono dice, van a decir cuál es, este es el punto. Pero tenemos la responsabilidad civil y moral de garantizar un trabajo a los otros. Porque uno, para trabajar, no es obligado a ser como Leonardo da Vinci o ser como Einstein. Este es el punto. Esta es la razón por la cual tenemos que, la razón por la cual he hablado de la biodiversidad económica. Ahora entendéis, porque con la biodiversidad económica vamos a crear nuevos tipos de empresas que, la cuya tarea es de transformar un reloj de arena como un cilindro para aumentar este. Este es posible, este es posible, este es posible. Que no me diga que no es posible porque no es verdad, porque si yo tenía tiempo podría dar mucho. Por ejemplo, los bienes culturales, los bienes ambientales, los bienes relacionales. Nosotros queremos bienes relacionales, pero ninguno no lo produce. Este es un nuevo tipo de escasidad que se llama escasidad social, no es la escasidad material del pasado, etc. Lo que pasa es que estamos así locos, como mentalidad, que pretendemos que todo el mundo sea capaz de ser un nuevo Einstein o como que es imposible. Esa es la razón por la cual tenemos que ingresar, algunos, muchos ejemplos van en esta dirección. Esta es la razón por la cual las empresas cooperativas son importantes. Porque las empresas cooperativas, como sabemos, es basado sobre un principio, el primato del trabajo sobre el capital. Es uno de los 7 principios. Y van a utilizar técnicas productivas que tienden a dar al trabajo del socio una importancia. ¿Por qué? Porque para una cooperativa el trabajo no es un medio de producción solo, es también una manera de garantizar dignidad, etcétera, etcétera, etcétera. La misma cosa con las empresas sociales, con las nuevas formas que he hablado de benefit corporations, etcétera, etcétera. Entonces, la conclusión es que tenemos que modificar la planta institucional. Como un reciente libro de Robin ha dicho, las instituciones, como sabéis, cuando se habla de instituciones, tenemos que considerar que hay instituciones políticas y instituciones económicas. Pero la palabra instituciones significa reglas del juego. Si el juego es político, hablamos de instituciones políticas. Por ejemplo, modificar la composición del Parlamento, modificar la ley electoral. Esos son ejemplos de instituciones. Se el juego del cual hablamos es el juego económico, nosotros hablamos de instituciones económicas. Ahora, las instituciones económicas, como Asimovo y Robinson han escrito, son de dos tipos. Los que ellos llaman es extractiva, es inclusiva. ¿Cuál es la diferencia? Una institución económica se llama extractiva si extrae la plusvalencia y va a dirigirla en otros lugares o en otros sectores productivos. Por ejemplo, en el sector de la renta, renta improductiva, como cuando uno va a poner el dinero al paraíso fiscal. Una institución económica se llama inclusiva cuando tende a incluir todo el mundo, tendencialmente. Lo que pasa es que hoy en día, en nuestros países, de la Europa y también de América, la mayoría de instituciones económicas son extractivas. Entonces, tenemos que modificar la
modificare il contesto istituzionale. E se può essere, perché si modifica con le leggi, con le regole e con una nuova mentalità. Por ejemplo, un otro ejemplo, el sistema fiscal. El sistema fiscal que tenemos no funciona, no puede funcionar, porque está equivocado. La filosofía es equivocada, porque es un sistema fiscal que va a hacer pagar las tasas a lo que produce y menos a lo que no produce. Este es el punto, que está basado sobre la iglesia, no sobre el patrimonio. Es un inequismo, injusticia. Desde un punto de vista moral. Y también no es funcional desde un punto de vista económico. Porque el principio base es que la tasa tiene que pagar los que no contribuyen al bienestar de la sociedad. Los obreros pagan en proporción mucho más tasa que lo que obtiene la renta de la especulación financiera. Es una vergüenza. Y tenemos la necesidad. La única autoridad mundial que tiene el coraje de decir es el Papa Francisco. Él siempre lo dice. Él tiene razón, porque si lo dice, porque otras personas que lo saben, premios Nobel de economía, lo dicen. Tú vas a decir esto porque es correcto. Correcto desde un punto de vista científico. En efecto, lo que van a criticar el Papa es porque dice no nos gusta. Por fuerza nos gusta. Porque vas contra el interés de algunos. Este es el punto. Porque si yo voy a especular en los mercados financieros y en el corto plazo voy a duplicar mi dinero, este no es productivo, es improductivo. Todos los economistas del pasado, Adam Smith, había escrito esto. Pero el sistema fiscal va a hacer, a culpir los empresarios que producen, los obreros que producen, y no lo que se llama rentier en francés. Yo sé que la lengua castellana no tiene la palabra, porque la palabra renta significa al mismo tiempo rent and profit. En inglés, como en italiano, tenemos dos palabras, profitto y rendita. En castellano hay solo una palabra, es indicativo, ¿eh? Es indicativo. No, es verdad, porque he hecho una investigación y han dicho que fue en el tiempo pasado aún peor. Tenéis la necesidad de cambiar, porque va a escribir al Parlamento, al Rey, a gente, que es una vergüenza que en esta lengua no se distingue el profito, profit, que es productivo, de la renta, que es improductiva. Cuando la dice, cuando hay seminarios internacionales, siempre los profesores de economía española tienen que hablar en inglés, porque en inglés hace la distinción. Esto es un ejemplo. En conclusión, lo que pasa es que tenemos que los problemas de esta época del cual he hablado antes, las cinco paradojas de las cuales he hablado, se puede resolver. Se puede. Bajo la condición que entendemos la modificación del diseño institucional. Porque las nuestras instituciones económicas vienen del pasado. Ayer funcionaba, hoy no funciona. Hoy significa en los últimos 40 años. Porque la globalización, como sabéis, empezó, la data de inicio fue en noviembre del 1975. Hay economistas que dicen que la globalización siempre existió. ¿Por qué no estudian? No saben. Dicen cosas que no son verdaderas. Porque en el noviembre de 1975, a Rambouillet, en el castillo de Rambouillet, cercano de París, fue la primera cumbre del G6. Italia fue el miembro, España no. Fueron Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Francia, Alemania e Italia. Y en esta ocasión, los seis jefes de gobiernos de estados de los seis países más adelantados del tiempo decidieron de empezar la globalización. La palabra no existió, porque la palabra globalización
organización fue creada en el 1983 de un jornalista, periodista económico americano que se llama, está viviendo, Theodore Levitt. En un artículo en el New York Times habló por la primera vez la palabra globalization. Antes no existió la palabra. Entonces, ¿cómo se puede decir que la globalización siempre existió? Existió siempre la internacionalización de las relaciones económicas. Esto es verdadero, porque en la antigüedad estaba importe-exporte. La globalización es otra cosa. Entonces, lo que ha hecho la globalización es la necesidad de modificar el diseño institucional. Y este es posible si la sociedad civil se organiza. Y la sociedad civil está comprendida no solo de individuos, sino de grupos. Este grupo es una expresión de sociedad civil de los Países Bajos. Los grupos, las asociaciones, asociaciones empresariales, asociaciones de cada tipo, no recuerdo, fundaciones, etc. Este es el punto fundamental, que no podemos esperar que los políticos que están a Madrid, aquí, en Roma, en la Italia, van a hacer este cambio. Porque no lo van a hacer, sino si la sociedad civil no se moviliza y dice, tenemos que hacer eso. Este es. Yo tengo una pequeña experiencia en mi país. En mi país, que es la Italia, yo nunca fui miembro del Parlamento. Y nunca fui miembro de un partido, por una elección ni personal. Pero yo he hecho mucho trabajo político. Yo he pasado tres leyes que se llaman Zamani 1, Zamani 2, Zamani. La tercera fue aprobada hace dos días. Obtenió la noticia ayer, cuando fue en París, esperando un avión. Esperé seis horas al aeropuerto de París, porque estaba una huelga ayer. En la tercera, ¿por qué tres? Estas leyes no fueron formalmente aprobadas al Parlamento, pero lo que empezaron el proceso, estimularon el proceso, fue la sociedad civil. Sociedad civil, asociaciones de todo el tipo, asociaciones católicas y no católicas, laicos, porque no es importante. Lo importante es una convergencia sobre el sol. Esta es la razón por la cual yo siempre hablo de sociedad civil. Sociedad civil organizada, porque hay una interpretación, en mi opinión equivocada, de sociedad civil, que dice la sociedad civil es la suma de individuos. No, es la suma de organizaciones, no de individuos. Porque el individuo solitario no tiene poder. Y para concluir, siempre tenemos que distinguir dos conceptos de poder. Poder como potencia, potencia si existe, como potencia, y poder como influencia. Influencia. El poder como potencia es el poder del que habló Nietzsche, el filósofo Nietzsche, que significa el poder de poder. ¿Y quién tiene el poder como potencia? Los políticos, los que están al gobierno, porque ellos tienen el poder. La sociedad civil tiene el poder como influencia, para influenciar. Ahora, cada país tiene la necesidad de los dos, pero en algunos periodos históricos, el poder como influencia puede ser más importante del poder como potencia. Este es el periodo histórico. Porque en este periodo, si la sociedad civil se moviliza usando los medios civiles, puede influenciar lo que está en el gobierno. Si, de otra vez, vamos a esperar que los que están en el gobierno van a modificar esto, es imposible. Este es imposible. Pero el 50% del Producto Interior Bruto lo genera la administración, depende del Estado. Y el otro 50% depende de la sociedad civil. Exactamente. Pero, exactamente, ¿para qué significa poder como influencia? Influencia significa que si
vamos a hablar de estas cosas. Los políticos tienen lo que se llama un talón de Aquiles. ¿Cómo se llama talón? El talón de Aquiles. ¿Cuál es el talón de Aquiles? Ser reelegido. Y en la esfera política es como en la cooperativa. En la cooperativa, una cabeza, un voto. En la arena política, la misma cosa. Una persona, un voto. Entonces, si la sociedad civil se organiza y va a decir a los políticos, si tú no vas a cambiar esto, esto, eso, no vamos a votarte, ellos van a votar. Porque hay evidencia empírica. Hay evidencia empírica. No es teoría, es práctica. Lo que pasa es que las personas que forman la sociedad civil están humilladas, tienen miedo, piensan que la única forma de poder es el poder como potencia. Es un error teórico. Porque, ¿cuál es un ejemplo? Un ejemplo de poder como influencia. Estuvo un hombre hace 2000 años, se llamaba Jesús. Él tenía poder como potencia, no, pero tenía un poder como influencia. Con 12 personas ha hecho muchas cosas. 11, porque una de las 12 es... Pero a mí, el cristianismo ha modificado la realidad o no, sí ha modificado. ¿Y cómo se nació el cristianismo? ¿Se nació con un rey, con algunos emperadores? No, se nació del mal. ¿Qué significa? Vamos a considerar el movimiento benedictino. ¿Sabéis qué es el benedictino? Fue Benedicto, un hombre con algunos amigos que han modificado la red. Porque si no fuera por Benedicto, los musulmanos, después de alguna vez, habían conquistado toda la Europa. Esa es la razón por la cual Benedicto es el patrón de la Europa. Un otro hombre, San Francisco. San Francisco tenía un poder como potencia, no, tenía un poder como influencia. Y los franciscanos son los que han creado la economía del mercado. Porque la economía del mercado fue inventada en el 1400, antes del capitalismo. El capitalismo tuvo otros 2 siglos, en el 1600. Y quien creó la economía del mercado fueron los franciscanos. ¿Por qué? Porque los franciscanos decían, tenemos que inventar un sistema económico para luchar contra la pobreza, contra la miseria, porque las personas tenían hambre y se murieron. Esta es la razón por la cual el humanismo, el renacimiento. ¿A dónde se nació el renacimiento en el mundo? En Italia. ¿Por qué? Porque fueron los franciscanos. En aquel tiempo, en el 1400, la España fue la más rica de la Italia, y también la Francia, pero no tuvo el renacimiento. No, también la Inglaterra, no, la tierra fue muy pobre en aquel periodo, se desarrolló después. La Francia fuera ya más rica, pero no, porque los franciscanos habían inventado el sistema de distribuir la riqueza con el mercado. Porque el mercado es un sistema para obtener el bien común. El bien común. Este es. Lo que pasó es que después de 2 siglos, algunas personas muy listas habían equivocado el bien común con el bien total. Este es. El bien total es una cosa, el bien común es otra cosa. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es la siguiente. El bien común, no, vamos a decir, el bien total es la suma de los bienes individuales. Suma, este símbolo de matemática significa suma, que significa el bien de uno más el bien de dos más el bien, etc. ¿Okay? ¿Cuál es el bien común? El bien común no es una suma, es un producto de los bienes individuales. Que significa el bien de uno multiplicado el bien de dos multiplicado el bien. ¿Cuál es la diferencia entre una suma y un producto? Esta es una metáfora aritmética que entienden los niños, ¿eh? Con mis nietos voy a hacer experimentos.
que hace la escuela, porque es muy sencillo, que en una suma, si yo voy a anular el bien de esto, o sea, vamos a suponer que 2 es un grupo social pequeño, yo voy a eliminar, ¿cómo? Tomando sus recursos, dejando desempleados. La suma es positiva, que pueda aumentar, porque 0 más 1 millón es 1 millón. ¿Entiendo o no? En un producto, si yo voy a anular esto, el producto es 0. Porque 0 multiplicado 1 millón es 0. ¿Qué significa la metáfora? Que en la perspectiva del bien común, yo tengo que incluir todo el mundo. ¿Eh? El concepto de inclusión. En la perspectiva del bien total, no hace falta de incluir. Lo importante es de maximizar el producto interno bruto, lo que se llama producto interno bruto, que es la suma. El producto interno bruto es la suma. Porque si tú eres un individuo, yo voy a dejarte afuera del proceso productivo porque los otros van a producir no. Mas si yo creo al bien común, no puedo hacer esto. El mérito, grande mérito de los franciscanos fue exactamente eso. Porque San Francisco fue un hombre muy inteligente, él fuera un empresario, ¿sabéis? Antes de la conversión. Y fue un empresario que tenía muchísimo éxito. Y un día dijo, yo soy cansado de hacer dinero, porque es demasiado fácil hacer dinero. Porque si uno es listo, inteligente, hace dinero. Y se convirtió. Pero tenía la mentalidad empresarial. En efecto, esta es la razón por la cual los franciscanos han creado la economía de mercado, han creado los primeros bancos. El primer banco se llamaba Monte de Piedad, fue en el año 1462, a Perugia, cerca de París, de Asís, cerca de Asís. Crearon los bancos, crearon la contabilidad. ¿Sabéis qué es la contabilidad empresarial? La partida doble. ¿Quién inventó la partida doble? Dígame. Para Luca Pacioli. Para Luca Pacioli. Perfecto. Que fuera un... Congratulaciones. Pues. Porque muchos italianos no lo saben. Porque los italianos van al infierno. Porque Luca Pacioli fue un franciscano. De la fin de 1400. Su libro es del 1492 o 1492. Fue un franciscano de Luca. ¿Ma por qué un franciscano va a inventar la partida doble? La balanza. ¿Por qué? Uno dice, no, los franciscanos son personas de la, que, ¿cómo se dice? De la pobreza como virtud. ¿Por qué? Para garantizar el bien común, él tenía la obligación moral de enseñar a los que no podían ir a la escuela cómo se gestiona una empresa. En conclusión, el bien común no significa que yo tengo que sacrificarme, es contrario. Por la lógica del bien común, cada uno va a mejorar y la nación o el grupo se mejora. Es ahora que se no se hace. Esta es la razón por la cual, desde un punto de vista cultural, tenemos que pasar de esta a esta. En efecto, hoy en día todo el mundo habla del bien común. Y después mañana tú vas a preguntar, vosotros vas a preguntar, dime cuál es la diferencia entre el bien común y el bien total. No lo sabes. Porque algunas personas confunden, dicen, es la misma cosa. El bien total fue introducido de la reforma protestante. Fue Calvino, ¿sabéis qué es Calvino? Muy bien, por ejemplo, él fue el que introdujo. Él dice, no es... no es importante hablar del bien común, porque lo que es importante es de maximizar la torta. Si dice torta, porque si es la torta, no es importante cómo se divide, porque si hay una torta más grande, hay por cada uno. Bueno, nosotros sabemos que no es así.
Porque si la torta es más grande, yo puedo ver 90% y vosotros 10%. ¿Qué significa? Que no considero interés de cambio. Este es el punto que tenemos. Estas cosas fueron recuperadas en el siglo 1500 de la Escuela de Salamanca. Porque la Escuela de Salamanca fue la continuación de lo que pasó en Toscana y en Umbria con la Escuela de Pensamiento Franciscano. Pero, como sabemos, hay un problema, porque a fin del 1500 los franciscanos fueron matados. ¿De quién? De los dominicanos y después de los jesuitas. Esta es historia, ¿eh? Historia. No se puede. Después habían preguntado de disculpas, etc. Ahora está. Pero si tú vas a estudiar la historia, los primeros que fueron contra los franciscanos fueron los dominicanos. Dominicanos, ¿eh? Los dominicos. ¿Cómo? Dominicos. Dominicos. Y los jesuitas. ¿Por qué? Por razones que ahora no tengo tiempo para decir. Porque desde un punto de vista económico, los dominicos no tenían cabeza de la economía. Tenían una cabeza de filosofía y teología, pero no de economía. No, porque Santo Domingo no fue como San Francisco, que estuvo un empresario. No tenía la mentalidad empresarial. Este es el punto. No porque fue un malo, pero tenía una alta. Y los papas del tiempo habían dado razón a los dominicos y después a los jesuitas. Pero a la fin, los franciscanos fueron rehabilitados. Y hoy tenemos libros importantes que demuestran esto. Este es importante conocer la historia, los hechos históricos. No porque para acusar, porque yo soy seguro que fueron en buena fe. Buena fe. Pero algunas veces se pueden hacer errores. Equivocaciones, aunque que uno es en buena fe. ¿Hay otras cuestiones? ¿Otras preguntas? ¿Pero tú quién eres? ¿Tú estuve aquí? No. Ah, ¿tú eres italiano? Sí. No, tú eres de aquí, ¿eh? Sí, yo sí. ¿Está casado ahora? Todavía no, estamos en el... Había prometido. Tenemos prometido. Había prometido. A una pasta va a casarse con un italiano. Cuidado. ¿Otras cuestiones? Profesor, entre las paradojas institucionales que nos depara la cuarta revolución industrial, la globalización. ¿La? Globalización. Está el tema fiscal. Realmente, o sea, pues bueno, nos pide el cuerpo que exista una fiscalidad global. Sería más justa, en teoría. Pero claro, los estados soberanos, los estados versan o asientan su soberanía en la posibilidad de hacer leyes fiscales. Con lo cual, existe una aparente paradoja entre una necesidad racional de establecer una fiscalidad que afecte a todo ciudadano del mundo con fiscalidades, pues, por ejemplo, en Vizcaya tenemos aparentemente soberanía fiscal, o sea, podemos emitir leyes fiscales que afectan a la renta de las personas físicas, a la renta de sociedades, a sucesiones, a donaciones, y eso lo consideramos que es un elemento fundamental de nuestras posibilidades políticas. Sin embargo, bueno, pues aparentemente... No, entiendo, entiendo. La pregunta es muy importante, pero no es verdad. Porque, por ejemplo, desde el tiempo que tenemos la Unión Europea, nuestros países han renunciado a una pequeña parte de soberanidad nacional. Porque la soberanidad nacional no es un hecho de naturaleza. Este es el punto. Porque los estados nacionales empezaron históricamente después del año 1649. Es un año importante, que es el año de la paz de Westfalia.
La paz de Westfalia fue siglada después de la guerra de 30 años en Europa. Pero antes de esta no existieron los estados. El concepto de soberanidad no existió. Entonces, el concepto de soberanidad nacional, en el sentido de hoy, antes de esta fecha, no existía. ¿Qué significa esto? Que eso no es un hecho de naturaleza, que se puede modificar. E, en efecto, la Unión Europea va en esa dirección. Vamos a suponer que en el corto plazo, a Bruselas, se va a obtener, como se dice, la unificación monetaria obtenida y también la unificación fiscal de las políticas salariales. En esta manera, los poderes de los estados nacionales como España e Italia se van a bajar. Este es el punto. Porque lo que interesa es el bien común, no la soberanidad per se. Porque la soberanidad no es un fin, es un medio para un fin. El fin es el bien común. Y los tratados internacionales sirven a limitar la soberanidad nacional. Este es el punto. Yo sé que es difícil, porque, como he dicho, cambiar las mapas cognitivas de las personas es difícil. Pero tenemos que haber paciencia. Pero algunos resultados están ya obtenidos. Voy a mencionar lo que se llaman de los principios de Draghi. ¿Conocéis este nombre? Draghi es el profesor de Derecho Internacional de Harvard, una autoridad mundial. Hace algunos años fue encargado de las Naciones Unidas de organizar un grupo de trabajo para fijar nuevas reglas del juego económico para las multinacionales. Y en noviembre del año 2011, las Asambleas de las Naciones Unidas han aprobado lo que se llaman los principios de Draghi, que van a poner limitación. Es solo un inicio, pero es un inicio que es interesante prometer. ¿Qué significa, como ejemplo? Que es posible resolver el problema. Pero lo que pasa es necesario, como he dicho antes, un poder como influencia. He mencionado anoche el problema de los paraísos fiscales. Hace dos semanas, 300 economistas que pertenecen a la sociedad civil han firmado en diversos países, que algunos son premios Nobel de economía, no sé, locos cualquiera, una respuesta a los países dominantes para cerrar paraísos fiscales. Yo no sé, sí, yo espero. Pero es interesante que por la primera vez un grupo de académicos de diferentes países, que son de diferente extracción, dice es una vergüenza que tenemos un país fiscal. Yo soy seguro que en algunos años yo soy preparado a escometer, ¿qué va a hacer? Porque no es intolerable que hay, porque también por los Estados Unidos, Panamá es un desastre por ellos. Pero la iniciativa no fue tomada de los políticos, pero fue tomada en este caso de los académicos, que pasaron la voz en Italia con mi colega que se llama profesor Becchetti de Roma, y ahora tenemos 20, 25 firmas, otros de la América, de la Francia, también de la España, etc. Un ejemplo este, que significa que cuando nosotros, como miembros de la sociedad, nos organizamos, se puede obtener. Pero tenemos que hacer. Desde un punto de vista teórico y teoría de regresar, este se llama la estrategia de la minoría profética. Ese es el término técnico, minoría profética. Una minoría de personas que está organizada y está determinada para obtener un resultado. A la fin, la minoría va a ser mayoría. La historia siempre confirma esto. Siempre ha confirmado. Entonces, ¿por qué ahora tenemos que ser así pesimistas de creer que lo que fuera posible en el pasado, 2000 años, no es posible ahora?
yo soy optimista, de naturaleza. Entonces, tenéis que considerar esto. Pero, esto es un ejemplo, otro ejemplo se va a producir. Yo soy seguro que del corto plazo, porque la situación actual no es sustentable. No es sustentable desde un punto de vista ecológico, todo el mundo lo sabe. Desde un punto de vista económico, desde un punto de vista social. Porque la instabilidad social es un hecho muy peligroso. Esta es la razón por la cual yo soy seguro que algo de importante va a pasar. ¿Otras? Bien. Respecto a la quinta paradoja, a mí se me produce una situación un tanto extraña. Por una parte hablaba usted de la difusión del individualismo libertario, pero por otra parte también es verdad que cuando hemos entrado en crisis, la solución a la situación de crisis ha sido una extracción de bienes comunes para conseguir solucionar problemas privados. Con lo que no solamente hay una difusión de lo que pueda ser una determinada antropología, una determinada línea de pensamiento, sino que en la práctica se está produciendo otro hecho, que es la descapitalización de una dimensión de lo humano frente a la otra. En el sentido de que somos muy liberales en lo económico, hasta que tenemos un problema, ahí tiene que venir el Estado para arreglarlo, tiene que venir Europa para arreglarlo, tiene que venir. No, este es verdadero, es un problema muy relevante. Como he mencionado antes, el individualismo libertario es una novedad de los últimos 40 años. Antes no existió. Antes existió el contrario, el comunitarismo, que no es bueno, a mí no me gusta, porque a mí me gusta el personalismo, me gusta el primado de la persona, porque el comunitarismo es un desastre, porque en África no se desarrolla por esta razón, porque ellos tienen la mentalidad comunitarista, que significa que la comunidad quien prima, primero, y después el individuo. El individuo existe solo porque es parte de la comunidad. Entonces los padres dicen a las hijas, tú tienes que casarte con él, tú tienes que obedecer. Es un ejemplo, más muchos otros. Entonces, por ejemplo, yo, el personalismo, la persona viene antes, porque la libertad es una propiedad de la persona, no de la comunidad. No existe la comunidad libre, personas libres existen. Entonces, el individualismo libertario es una reacción, como el filósofo Foucault, francés muy famoso, dijo, es como el reloj que va de un lado al otro. Es la reacción al comunitarismo. ¿Por qué yo soy optimista? Siempre el hecho que en el próximo futuro el individualismo se va a bajar. Porque los jóvenes son siempre más desparramados. Este es el punto. Porque yo vivo entre los jóvenes, a la universidad, no solo de mi universidad, sino otras. Yo hablo con ellos y sé, son desesperados. Y cuando realizan que la su desesperación es porque piensan que ellos son responsables de su vida, que cada uno es creador de su propia vida, realizan que este es un chiste, no, va a cambiar. Porque yo soy convencido que las personas humanas quieren ser felices. Y la felicidad es entre la relación interpersonal. Así yo soy individualista libertario, no puedo establecer relaciones con los otros. Entonces, yo soy siempre triste. No soy feliz. La felicidad, hemos dicho, es... Yo nunca he probado una persona que me diga, yo no quiero ser feliz. Nunca. Es imposible. Entonces, esa es la razón por la cual el individualismo libertario no puede ser sostenible. Porque no garantiza lo que promete. Y cuando, al inicio, los jóvenes fueron convencidos, siguieron. Cuando se realizan que fue una non-verdad, se va a un error, se va a modificar. Pero la modificación no puede ser volver al comunitarismo, ¿eh? No. Porque es el error diametralmente opuesto. La solución es en una afirmación del concepto de persona, que es una
entidad que es ontológica, como dicen los filósofos, la relación con los otros. Pero para terminar, esto, pero toda la propaganda y toda la economía de las empresas está basada en un concepto del individuo que busca su máximo beneficio a corto plazo y de forma individual. Sí, sí. Sí, exactamente. ¿Por qué? Dígame por qué. Porque al inicio fue con Thomas Hobbes. Hobbes, filósofo inglés, que fue en el 1651, publicó su libro fundamental que se llamaba Leviatán. ¿Y cuál es el asunto antropológico de Hobbes? Lo que tú has dicho, homo homini lupus, que significa cada hombre es un lupo, lobo hacia el otro hombre. Esto es un asunto, no es un teorema. ¿Por qué Hobbes escribió esto? Porque fue desesperado. Va a alejar su vida personal. Fue una desesperación. ¿Y nosotros tenemos que seguir un desesperado? No. Vamos a considerar lo que escribió Genovese, el fundador de la economía feliz. Genovese fue de Nápoles. En 1753. La su expresión fue en latín: Homo homini natura amicus. Homo homini natura amicus, que significa cada hombre es por naturaleza amigo de un otro hombre. Este es un asunto totalmente opuesto a Hobbes. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a seguir Hobbes y no Genovese? Porque somos locos. Pues, hay una razón práctica, que Hobbes fue inglés. ¿Qué pasó un siglo? La primera revolución industrial, ¿a dónde fue? En Inglaterra. Y a la fin del 700, la Inglaterra fue la primera potencia. Y cuando uno tiene la potencia económica, tiene también la potencia cultural. Entonces, todos los libros de economía fueron basados sobre el principio de Hobbes, que se llama Homo economicus, el hombre económico. Porque los ingleses son ingleses. Los ingleses saben. La Inglaterra es el único país del mundo que nunca perdió una guerra. No olvida, nunca perdió la guerra, en el siglo. ¿Qué significa? Que son listos. Contra Napoleón, vencieron. Napoleón fue muy fuerte. ¿Qué significa? Que los ingleses tenían el imperio más desarrollado del mundo. El colonialismo. ¿Qué significa? Que saben cómo se maneja el poder. Y habían comprendido que una manera es de convencer los académicos, las instituciones culturales. El punto de vista de Hobbes es correcto. Pero ahora la situación se va a cambiar. Porque, como tú has mencionado, la perspectiva que es un paradigma, como se dice, científico, de la economía civil de Genovese se va a cambiar. Porque la gente hoy en día va a abrir los ojos, dice, va. El paradigma hobbesiano no nos ayuda a resolver los problemas. Este es el punto. Pero lo que pasa es que los profesores, los académicos, los intelectuales tienen, en este sentido, una muy grande responsabilidad. Yo sé que algunos lo hacen en buena fe, lo sé. Lo hacen por ignorancia, porque no saben. Tú vas a hablar con un economista, un profesor, y dice: ¿tú sabes quién es Genovese? No lo sabe. Tú dices, porque el punto es un problema de ignorancia, son ignorantes. Porque uno puede decir: no me gusta, perfecto, no te gusta, sí, pero tiene que conocer, pero no lo conoce, porque tienen miedo. Porque la perspectiva de la economía civil va a modificar la perspectiva de la economía política, que se nació con Adam Smith. Pero las cosas se van a cambiar.
Cuando he hablado de la B Corps, Benefit Corporation, la Benefit Corporation es una expresión práctica de economía civil. Y la Benefit Corporation se nació en los Estados Unidos, no en Nápoles. En Nápoles hay otras cosas. En este periodo se llama con palabras muy malas, como se ve. Pero fue en los Estados Unidos. Porque cuando voy a los Estados Unidos, ellos entienden hoy la perspectiva de economía civil. Porque los americanos son pragmáticos, pragmáticos. Habían entendido que el paradigma precedente tiene que ser modificado. Y van a hacer un poquito la voz. Va a considerar el fenómeno como Sanders. ¿Cómo se explica que un hombre como Sanders, que es socialista, en un país como los Estados Unidos, tú vas a ver el éxito? ¿Cómo se explica? Porque Sanders no es como el otro, Trump, que tiene mucho dinero, que no tiene dinero. ¿Y por qué van a votar por él en las primarias? Es posible que puede vencer, es posible. No lo sé, probablemente no, pero es una indicación que un país como los Estados Unidos va a presentar un hombre como Sanders que tiene idea completamente diversa. Es un signo de los tiempos. Ese es el punto. Conclusión, tenéis que organizar entre vosotros cosas importantes, porque es una promesa. Vosotros sois una expresión de sociedad civil organizada. Tenéis que tener mucho más interés a la vuestra fuerza, porque si vosotros organizáis y va a preguntar, funciona. Porque si uno hay una condición existencial, divertirse. Tenemos un grupo. ¿A qué significa divertirse? Divertirse viene del latín, divertere. Divertere en latín significa salir de sí mismo para encontrar la cara del otro. Esta fue la significancia de divertir. Yo me divierto cuando me olvido un poquito y voy a encruzar la tu cara. Entonces soy divertimento, soy feliz, en alegría. Gracias. Bueno, creo que con el profesor Tamañi, primero nos hemos divertido, segundo, hemos aprendido de economía desde otro punto de vista. Yo creo que con maestros como usted, bueno, intentaremos hacer cosas. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias.